Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar de esta nueva serie de temporada, que es el Especial 7, el equipo Especial 7. Que este pinta bastante bien la historia, por lo que me gustó. O sea, cuando vi el tráiler estuvo bastante bien y me ha gustado. Me ha llamado el aspecto, me ha llamado un bug, un trago. Es la hora. Me ha llamado bastante la curiosidad. Y está bastante bien la historia, os lo juro, está bastante bien. Que justo estaba viendo, o sea, lo he jurado, estaba viendo justo el héroe, el precavido, justo. El capítulo 3 que no lo he visto, porque voy con retraso, o sea, estaba al día, y, bueno, no estaba, nunca está al día, ¿vale? O sea, desde que empecé la temporada de otoño no está al día. Estoy ahora mismo en los animes del miércoles y estamos a domingo de la madrugada en España. Así que ya me diréis vosotros. Qué bien voy. En fin, pues nada, vamos a comenzar. Personajes, espero que hayan bien nacido. Qué sueño, ¿eh? Las buenas madrugadas. Rookie, ¿vale? El nombre es Rookie, por cierto. Gracias por el nombre, ¿no? Vale, Nanatsuki Seiji es este. Shiori, bueno, Ichinose. Es el que tiene, por cierto, que creo que tiene la misma voz que el de Copcraft, que... Ay, se me olvida el nombre. Kekei, creo que tiene el mismo nombre. Perdón, hombre, de la misma voz, porque es que es igualita, tío. Este se le dan, por cierto, muy bien la inteligencia. O sea, es muy buen analizando las cosas. Como la psicología se llama genial. El siguiente. ¿Él? Hola. Creo que es él. El siguiente es Nijo, que es muy analizador, es muy calculador. Es de los tíos estos que lo detectan, lo calculan todas las actitudes, básicamente. Akane, creo que está en la espadachina, si no falla la memoria. Porque esta temporada hay muchas espadachinas, lo cual me gusta. Creo que este. Bueno, es Fab Waifu este anime, ¿eh? Ya Akane la tengo Fab en este anime, ¿eh? Un waifu a full. Que es una vampira, eso sí. Su nombre es Samurai. Su nombre código, por cierto. Bastante bien, 29 años. Hostia, no lo aparenta, te juro. Pensé que tenía 22 o 24. 29, no lo parece, tío. Sin de Bellemer. Bueno, esta es la Loli, la peque ninja. Esta me encanta, es súper mona, tío. Eso es súper mona. Para ser menor, tiene 12 años. Es una genia de informática. Es bastante bien, por cierto, el. Nos faltan unos cuantos, ¿no? Sí, todavía nos faltan dos. Bueno, aquí está el siguiente, que es francotirador sniper. Que es Endo Rokusuke, que es obviamente sniper, ya su nombre en clave ya lo dice, sniper, o sea que es muy bueno con el franco. Y el director, que es Kirion, es como el, sí, el jefe, boss. Está este para pa ser, o sea, para ser jefe, tiene una voz demasiado en plan, no sé, muy aguda, ¿sabes? O sea, no lo parecía. Yo para mí un director sería en plan de, es un macho, pecho peludo. No, mentira. Pero en serio, o sea, no. Me sorprendió la voz, ¿eh? Me sorprendió la voz. Me dejó en plan de, what the fuck, bro? En plan de, holy shit. No sé si tiene avances en YouTube. Voy a verlo. Es que no me acuerdo. Creo que no, ¿eh? Yes. Nada, no me quiero dejar de copiar. Vale, perdón, que quería cortar. No tiene, por lo que hace un avance aquí de un resumen del capítulo 1 y 2, se presenta a los personajes, su nombre, todas las cosas que ha pasado. Pero de sí, nada más. O sea, no hay avances, pero te ponen el capítulo 3 y cosa va a llamar y ya está. Y no pone nada más. Lo cual me has dejado un poco rotillo, pero en fin, vamos a ver avances de aquí, normal, como siempre hemos hecho. En fin, el archivo 4. Más que el capítulo 4. Es cuatro familias.
Todo Tokunaga investiga un cierto accidente de tráfico. Hubo muchos puntos sospechosos como el auto encendido. Existía la posibilidad de que Nue estuviera involucrado. El conductor, Shitaro Eguchi, está levemente herido, pero su hijo está inconsciente. Además, el hijo tiene 100 millones de reclamos de seguro. En julio, esta vez, decidimos proceder con la investigación con Niyo. Sin embargo, Niyo, quien no sabe lo que pienso más que Ichinose, ¿puede proceder con la investigación? Bueno, estamos viendo aquí a Niyo y a... Mira, a ver, sabéis que yo al principio no me sé muchos los nombres, porque es que no, me los aprendo aún de memoria. Era Nanatsuki, vale. Con Nanatsuki, Niyo y Nanatsuki. A la siguiente visión, aquí estamos aquí en Nanatsuki, pues... dudoso, pensativo, con algo. Akane. Era Akane, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Akane no está Loli y Sniper, pues igual. Dios, Akane, las ganas que la tengo de ver esta mujer en acción. Ya la hemos visto en el primer capítulo, pero en plan, así poquito, pero ganas de verla en acción. Bueno, aquí está el hijo del conductor este, que hubo el accidente con Nanatsuki. La Loli, tío, es que la Loli es súper mona. La quiero como hija. Ya tengo otra hija. Ni yo aquí con su pistola, hola, y está mirando, está como amenazando a alguien o algo así de serio. Vale, este es Niyo y este no sabemos quién es. Esta es una nueva personaje, no sé quién es. Puede ser mala, porque ya en el capítulo 2 nos muestra un equipo malo que iba a hacer un atentado. Y ahora veremos aquí cómo van las cosas. Bueno, capítulo 2, perdón, capítulo 3. Aquí estamos viendo a. Lo siento, no lo sé. ¿Era Ichinose? Estaba dudando si era Ichinose o no. Vale, Ichinose leyendo una carta, pues obviamente este es calculador, analizado y todo. Este es uno de los malos, por cierto. Creo que sí, se parece un montón al capítulo 3. Creo, vamos. Mi memoria no me lo permite recordar ahora mismo, pero en fin. Veremos a ver qué tal se resuelve este caso del equipo 7, no del equipo A. En fin, vamos a ver el avance. Aquí el archivo 4. El siguiente, familia 4. Así. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.